very good. I feel 100% for this fight. The way is good, and I'm ready. Julio, is there any chance this fight takes place at 173? The contract is 168. Mm-hmm. Yes. And you expect to make that weight? Yes, no problem. ¿Por qué en 173, Julio? Bueno, porque la pelea no es por campeonato, entonces se puede dar 168, 173, 172. Si no hay un campeonato de promedio, no hay por qué pelear en un peso en sí, o sea, en una libra exacta. Me decía Vladimir que sí estás en condición de bajar a 160. Entonces, ¿no está descartada la revancha con Martínez? Para nada, no. Estoy dispuesto a bajar la 160. Lógicamente, para hacer un sacrificio de ese tamaño, para bajar la 160, ocupo una pelea importante. Ocupo pelear con Martínez, ocupo pelear con alguien que me interese, no bajar a las 160 libras, porque es un sacrificio que hago para mi cuerpo. Julio, ¿qué te estás jugando aquí en esta pelea? ¿Qué es lo que estás todo, buscando? Todo, porque yo creo que estas son las peleas más peligrosas, donde no se gana mucho y se puede perder todo, porque la gente sabe o cree que estoy 100% seguro que voy a ganar y que tengo que dar una buena actuación y que tengo que noquear. Entonces, son peleas muy difíciles porque tengo todo que perder y nada que ganar. Mucho tiempo fuera de los rings, eso te puede perjudicar, ¿no? Bueno, fuera de estar boxeando, fuera de boxear, siempre me mantengo arriba en el gimnasio, siempre me mantengo corriendo, me gusta ir al gym. Aparte, soy un muchacho que yo creo que desde que nací estoy en esto, así que no creo que me afecte, al contrario, creo que mi mente tiene nuevas ideas, estoy fresco, con más ganas de pelear. Oye, Julio, ¿con cuánto te vas a mochar para la gente de Culiacán de los desastres? Bueno, queremos ir a donar despensas, a donar comida a la gente que desgraciadamente sucedió la tragedia de lo que hubo. Me tocó estar ahí y vamos a ver en qué podemos ayudar. ¿Cuál es el entrenamiento para esta pelea? ¿Mande? ¿Si te has mantenido la disciplina para esta pelea? Sí, hemos entrenado duro, muy fuerte, más fuerte que antes. No trabajo ya a deshoras como se me criticaba, ¿no? Se me criticó porque perdí, pero no Mayweather que entrena en las noches y hace lo que él quiere porque sigue ganando, ¿verdad? Cuando uno pierde, todo está mal. Pero bueno, yo creo que he demostrado que tengo disciplina porque he peleado con los mejores de mi división. Estuve a punto de noquear uno de los mejores libra por libra. Yo creo que alguien que no se prepara no puede ganar este tipo de pelea. ¿Qué diferencia va a ser la presencia de tu papá en la esquina? Bueno, hemos platicado de eso, fíjate, hemos platicado mucho de eso y la gente me pregunta como tú de si qué opino sobre eso. Y hemos hablado de, estoy muy contento, como digo, ojalá y vengan cosas grandes de esta relación ahora como esquina. Pero también lo que hemos hablado yo y él, que no tenemos que nada de emoción, ¿entiendes? Es un trabajo y él tiene que trabajar como esquina y yo pues hacer mi pelea. Julio, ¿hablaron para esta pelea? ¿Mi rival? Bueno, es mi rival, Brian Vera, la verdad que yo creo que muchos lo menosprecian, pero es un peleador que siempre viene a pelear, ha dado pelea a todos y creo que no lo agarramos acabado, creo que lo agarramos en su mejor momento. Por algo el muchacho es el número uno del mundo de la Organización Mundial de Boxeo, el número 6 del Consejo Mundial. Pero definitivamente siento que soy mejor peleador que él, más fuerte y tengo todo para ganar. ¿Cómo sigue de tu lesión? ¿Mande? ¿Cómo sigue de tu lesión? Bueno, la lesión de nada más me paré de boxear una semana, pero los entrenamientos siguieron. Fue una cortada chica, pero lógicamente pues con los golpes se me podría hacer más grande. ¿No es un estorbo o una desventaja para ti? No, para nada, pues por eso es que tomamos el tiempo necesario. If you win, who do you want next? If you win this fight, do you want Andre Ward? I like Andre Ward. I like Garth Roach too. Is the people talk of this fight. I don't know. I'm ready for whatever. A lot of boxing stars tell me you have the best chin in boxing. What do you think about that? I don't know, you know. Yo nunca sé que tengo buena quijada y yo nomás aguanto. Oye, ¿dónde hay más dinero, Julio? ¿Con Andre Ward o con una revancha con Martínez? No, pues si supiera ya te hubiera dicho con quién quiero pelear. Quería saber tu predicción de esta pelea. Bueno, vamos a ganar. No te puedo decir por nocaut, no te puedo decir por decisión, pero vamos a ganar. ¿Cuándo estarás listo para una pelea grande? ¿Un par de peleas más?
Bueno, yo estoy listo ya, ¿no? Lógicamente vengo de un regreso, ocupo ganarme una pelea para que volverme a clasificar, para volver que vea la gente, ¿no? Que como dicen, que estoy otra vez dentro del gimnasio, que vengo bien preparado. Y después de eso, pues se van a abrir, yo creo que muchas oportunidades. La gente se pregunta, Julio, ¿por qué el Julio del 12 borrado ante Martínez no lo miramos antes? No, tuve muchos problemas, ya lo comenté, en mi pie tuve una cortada, pero son cosas que ya son pretextos que no valen, ¿sabes? Como perdí bien, o sea, perdí con un buen peleador, pero sí, también creo que dejé claro que si no fue mi mejor noche, estuve a punto de noquearlo. Ahora vas a ser padre, ¿eso es motivación extra para ti, para seguir en este deporte? Sí, bueno, es una bendición de Dios, yo así lo veo, porque después de todo esto que pasó, de la derrota, de las críticas, por lo que salió positivo y todo eso, pues es una bendición de Dios y eso me motiva a dar más. De lo que has visto de Martínez en su pelea última, no, pues se dio muy mal, se dio muy mal. ¿Cómo ganar? ¿Le puedes ganar, no? No, pues la primera vez también negra pudo ganar, lo que pasa es que pues, desgraciadamente no se pudo, pero definitivamente se vio un Martínez, no sé si acabado o falto de hambre. Julio, ¿qué piensas de Canelo Mayweather? ¿Viste la pelea y qué fue lo que viste? Pienso que pasó lo que tenía que suceder. La verdad que Canelo es un joven, buen peleador, joven. Pero pues no es una superestrella como Mayweather. Mayweather es un super peleador. Yo creo que tenía ya 10 a 20 peleas de ese calibre como si fuera el Canelo. Entonces la experiencia y el mejor boxeo de Mayweather pues se impuso ante un Canelo que sí le falta todavía un poco de experiencia y sobre todo que creo que esas 2 libras que le quitaron, le quitaron un poco de piernas. Pero le faltó ponerle más corazón, ¿no? Sí, le faltó más corazón, la verdad, le faltó arriesgar un poco más, pero el Canelo no es el típico peleador mexicano con el estilo que va hacia el frente, entonces yo creo que sí tiraba y dejaba un poco sin tirar, entonces para pelearle y ganarle a Mayweather, que es fácil decirlo, pero hay que darle una presión en todo momento. ¿Renace un interés por verte a ti frente a él otra vez? Sí, claro, sería una gran pelea. También podría bajar la 160 si él quisiera, pero ya sabes que los promotores y eso pues no están ahorita muy, muy contentos. Have you watched tape of Vera, your opponent? What do you think about him? I think he's a warrior. He's a guy to come to fight. He's dangerous for whatever opponent. And he's a good fighter, you know, he's the number one of the WBO, number six WBC, no, he's a good fighter. ¿Qué te aconsejó tu papá cuando sufriste la lesión? No fue un consejo de él, pero cuando me cortaron, ya faltaban aproximadamente 10 días para la pelea o 2 semanas, yo iba a subir cortado, ¿y qué iba a pasar? Iba a pasar lo mismo que le pasó a mi papá, o sea, perder con Brian Vera, imagínate, una derrota por una cortada, no me lo hubiera permitido. Okay. Do you think that in the future that you and Canelo could perhaps make a super fight that would match Floyd versus Canelo? I like to fight Canelo, you know, I like the big fights, you know, it's big money, this fight. Right. The Mexican people can see that fight, and me, I can fight with Canelo. If it don't make dollars, it don't make sense, right? Yeah. Por último, mándale decir algo a la gente más desfavorecida en México por los problemas. Bueno, un saludo a toda la gente, siempre cuenta con mi apoyo, ¿no? Porque pues somos de allá, mi familia es de allá. Y esperemos poder aportar con un granito para ahora después de la pelea. Gracias, Julio. Julio dice que bajaría a 160. So there you have it, Julio Cesar Chavez Jr. Stay tuned. He's fighting Vera this weekend at the StubHub Center. You won't want to miss it. The fight airs on HBO. FightUsReport.com. And let me stick back reporting.